Actualmente es muy sencillo adquirir un patrimonio y es más común ver a jóvenes que aún sin casarse buscan comprar casa propia. Por eso hoy en Infórmate te voy a explicar algunos requisitos y beneficios que te trae el adquirir un crédito hipotecario para jóvenes. En México la edad promedio de una persona que compra su primer casa es de entre 32 y 34, pero esto depende de la capacidad de ahorro y el conocimiento de los créditos hipotecarios. En la mente de los veinteañeros no existe el conocimiento de que al iniciar su vida laboral pueden comprar casa propia. Sin embargo, esto es una realidad, ya que cuando inicias tu vida laboral, automáticamente empiezas a cotizar puntos que te harán poder obtener un crédito hipotecario. Las parejas jóvenes se animan a comprar su primera casa porque ambos trabajan, lo que permite solicitar créditos mancomunados. En el mercado existen varias hipotecas enfocadas a los jóvenes que son poco más flexibles que las tradicionales. Estos son algunos beneficios que tendrás si estás a punto de comprar tu casa y eres muy joven. Crear patrimonio desde joven. ¿Esto qué significa? Que cuando te cases o envejezcas vas a tener muchos pasos adelantados porque ya tendrás tu casa. Lo mejor es no rentar ni comprar lo más grande o lo más glamuroso. Debemos ubicarnos en la realidad y elegir una vivienda que permita formar un patrimonio. Expertos mencionan que tener una casa de acuerdo con tus necesidades te permite tener una plusvalía para comprar una casa más grande en un promedio de 8 años. Formación del historial crediticio. Esto quiere decir que si tú cumples con tus pagos adecuadamente de tu hipoteca, vas a poder tener un historial muy bueno que lo vas a poder utilizar en cualquier otro tipo de crédito. Organización financiera. El adquirir un compromiso a largo plazo te obligará a analizar tu capacidad de pago y de endeudamiento. De esta forma te volverás más ahorrativo. La tendencia de consumo en los jóvenes ha cambiado, ya que ahora compran casa no solo porque están casados, sino porque lo hacen incluso antes de salir de la universidad. Mayor sentido de estabilidad en tu vida laboral. ¿Esto qué quiere decir? Como vas a saber que tu hipoteca depende de tus ingresos, tendrás que conservar tu trabajo y hacerte más responsable. Si eres joven y deseas independizarte, lo ideal es adquirir una vivienda pequeña que también te permita ahorrar y hacer crecer tu patrimonio. La decisión de comprar casa propia cuando eres veinteañero es personal. Depende mucho de tu perfil y tu personalidad. Sin embargo, sí lo puedes lograr. Si tienes alguna duda, escríbenos a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Quédate con nosotros en Desde la Raíz.